¿Cómo andan? Miren dónde estoy. Todos los recuerdos de esa mesa. Miren lo que tengo acá. La primera cámara que llegó al Uruguay en el año 1971. Un año antes comenzaba Estadio 1. Le doy la bienvenida a Estadio 1, el archivo. Miren esta maravilla, el bolsito de Julio César Sánchez Padilla en su época de árbitro, del año 1950 al 65. Ahí entraron los Juegos Olímpicos de Roma y de Tokio. Después de ver esta pieza de museo, vamos a ver a un campeón de América del Mundo, el vasco Santiago Tolaso. Bueno, el momento de Estadio 1 para mí fue algo realmente increíble, de saber de que en los primeros partidos que uno podía hacerse conocer era a través de Estadio 1. Tuvimos la suerte de que los domingos de mañana, por lo general, se jugaban equipos pequeños. Yo tuve la suerte de estar en Bellavista y para nosotros era un honor que se eligiera ese partido del domingo en la mañana, televisado. Y bueno, por supuesto que era una motivación extra que se acentuaba a las normales. Y más cuando se terminaba el partido y venía una persona, que no recuerdo quién era, que decía que iba a recibir el premio. Que era un premio para los primeros para nosotros y que eran muy importantes para nuestra carrera, tener una placa de Estadio 1 como el mejor jugador de la cancha, con algún regalo que podía ser desde un kilo de yerba, una botella de grapa, diferentes situaciones que se daban, era realmente hermoso. Después tengo el recuerdo de Julio Sánchez Padilla, que era un ser humano que respetó nuestra profesión, nos respetó en todos los sentidos, como jugador, también como entrenador. La verdad que fue también una persona que cada vez que nos veía nos daba un apretón de mano fuertísimo, que al principio a mí me llamó la atención y casi que me quiebra los dedos, y que después ya estaba preparado y cuando estaba bien armadito para darle la mano, porque sabía que él me iba a apretar fuerte y que yo también. Pero era algo que demostraba su entereza, su persona leal, su personalidad también y el respeto que tenía por nosotros. Eso me pareció que era algo que lo teníamos que valorar siempre, porque fue él el que empezó con el conocimiento, el hacernos conocer a través de su programa. Esto que tengo acá es espectacular. Es el libreto del primer programa del 5 de julio de 1970. A partir de ese día, transcurrieron 47 años donde pasaron una gran cantidad de periodistas. Se conocía como la Escuela de Periodismo, Estadio 1. Entre ellos pasaron César L. Gallardo, Alberto Kessman, Juan Carlos Polier, Carlos Muñoz, Juan Gallardo, Carlos Prieto, Franklin Morales, Atilio Garrido, Enrique Giannuzzi, Amadeo Tati, Juan Carlos Elsa, Jorge Crosa, Mario Berti, Hugo Mateo, Amadeo Tati, Carlos Soto, Rodolfo Larrea, Eduardo Rivas, entre otros. Siempre decimos que está Caribe con K, por eso tenés que ir a Macromercado, que cuanto más compras,
menos pagas. Macromercado es negocio. ¿Sabés con qué voy a ir a Macro? Con la valija del año 1934, el famoso gol de la valija, en puño y letra de Julio César Sánchez Padilla. En Uruguay, desde siempre está Caribe con K. Chocolate por la noticia. ¡Vas a Macromercado! En Uruguay, desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. Nos vamos al año 1978. Había que llevar gente al estadio. Bueno, qué mejor forma. Sorteaban un auto 0 kilómetro. Vamos a ver las imágenes. Irín, simplemente lo felicitamos. Muchas gracias, usted es muy amable. Cuéntenos un poco de todo eso que pasó el sábado. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, en unas noches de estas que uno tiene poco sueño y que se preocupa mucho por los presupuestos de los clubes, se me ocurrió, esto no es un invento, yo sé que ha existido y existe en muchos países, pero acá nunca se había hecho. Entonces se me ocurrió llevarlo en primera instancia como idea a la Comisión de Finanzas que está funcionando en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero esto siempre, cuando depende de mucha gente, lleva mucho tiempo. Y luego, entonces, un poco ansioso por la idea y convencido de que esto podía dar resultado, se me ocurrió ofrecerle a Peñarol de hacerlo conjuntamente. Y gracias en primer instante a la comprensión de Peñarol, se pudo llevar adelante. Pero muy especialmente, y quiero agradecerlo públicamente, es la actuación del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el contador Garbarino, quien cuando se lo enteré de la idea, lo tomó con un gran cariño y con una gran dedicación, y gracias a él pudo obtenerse el permiso correspondiente para realizar este tipo de acontecimiento que me ocurre a mí. Fue una fiesta deportiva. Bueno, le reiteramos las felicitaciones y le preguntamos simplemente si esto se vuelve a repetir. Ojalá que pronto y bien. Ahora vamos a ver, allá por el año 1981, a Carlos Prieto haciéndole una nota a Alberto Spencer. ¿Cómo andas, estado físico? Bastante mal, por cierto, ¿no? Pero, en fin, vamos a hacer lo que se pueda. ¿No va a ser muy exigente consigo mismo? Claro que sí, dentro de lo posible, dentro de lo que pueda. Lo importante es venir a colaborar porque se trata de un espectáculo benéfico, ¿no? ¿Cuándo empieza el Huracán Buceo? Posiblemente esta semana entrante. Bueno, me voy a quedar un ratito para ver si me reencuentro con Alberto Spencer, aquel de goleador del 60, 61. Bueno, trataré de hacer lo posible. Gracias, Alberto. Si hablamos de historia y tradición, hablamos de Canarias. Porque desde siempre, Canarias es la yerba que nos acompaña aquí y en el exterior. Canarias, el mate de todo mi país. Miren lo que eran los autos en la década del 30. Hoy, Jetur Dajic, el SUV más completo. Como ese jugador que querés siempre en tu equipo, llévalo con entrega inmediata, el 50% de financiación hasta en 48 cuotas sin interés con Scotia Bank. Y por si todo esto fuera poco, un año de seguro Sura sin costo. Vení a conocerla y probala en Jetur di Russo Carrasco. Ahí te vamos a encontrar el negocio a tu medida. ¿Se acuerdan de él? No hablen todos al mismo tiempo. Bueno, ahora silencio todos, que vamos a ver y escuchar a Silvia Pérez. ¿Cuántos recuerdos estar acá, volver al club de Estadio 1 después de tanto tiempo? Recién acabo de pasar por el baño un minuto y me acordé que ahí me maquillaba Laurita antes de empezar los programas, Laurita Chiarino, que era una compañera, la que nos servía el café, la grapa miel. Paz, cuántos recuerdos venir acá. Encontré algunas cosas distintas en el jardín, pero el club está igualito. Yo trabajé en Estadio 1 desde el año 2000 hasta el 2018, cuando el programa se terminó.
Julio me llamó en el año 2000 y me dijo que quería poner una mujer en la mesa de Estadio 1 y que creía que yo era la persona indicada. Y a mí me cayó rarísimo porque eran todos unos popes del periodismo, los que hablaban ahí, Ariel Del Bono, todo. Y yo no me veía con ellos opinando sobre fútbol. Siempre consideré que lo que yo mejor hacía en el periodismo era la entrevista o la crónica, no la opinión. Y le pedí una semana para pensarlo. Me volvió a llamar a la semana, le pedí otra semana para pensarlo, hasta que Jorge Sabia, que era mi jefe en el diario El País, me dijo: sentate ahí, decí lo que pensás, te están ofreciendo un trabajo, aceptalo. Y fue lo que hice. Y me acuerdo que el primer día, el primer lunes que yo empecé en Estadio 1, salió en los diarios un aviso con mi foto diciendo que ahora los hombres eran los que iban a tener que lavar los platos. Igual yo, en broma, el primer día llegué con un delantal para embromar a Julio. Y fueron épocas maravillosas. Teníamos un grupo humano bárbaro, un gran compañerismo. Si bien nos peleábamos mucho en la mesa, porque la gente cree a veces que es una actuación, no era una actuación. Reacción a River después de Es lo que iba a decir, si me dejas hablar un poquito. Perdón, de Requena. No, pero esto es para interactivo, Silvia. Sí, ya sé que es interactivo, pero dejen que hable algo. En la SASI, ayer en la SASI, ahora encontramos a la misma gente que se encontró Enrique, porque estábamos uno del lado, el otro del otro. ¿Cómo habla esa mujer? Me decía, le digo, bueno, a mí me dicen todo lo contrario. ¿Cómo habla esa no mujer? No te dejan hablar, me dicen a mí la gente. O sea, discutíamos mucho por temas del fútbol, con Julio haciendo sus locuras. Me acuerdo una vez, tengo una foto que estamos todos abajo de un paraguas en la mesa. No sé por qué, pero estábamos todos abajo de un paraguas. Julio hacía esas cosas, se levantaba, iba, traía algo, agarraba un libro. Pero teníamos un grupo humano maravilloso que se extraña hasta el día de hoy. Yo creo que además Estadio 1 era parte de la cultura de los uruguayos, era un programa que era parte de la cultura de los uruguayos. Yo sigo viendo hoy gente que tiene en el auto el Yo Soy Uno de los Ocho con la torre del estadio, o lo tiene en el termo, y a mí hay gente en la calle que me dice: Silvia, tiene que volver Estadio 1. Yo, es difícil volver sin Julio, ¿no? Porque Julio era Estadio 1. Estadio 1 fue una escuela de periodistas, o sea, muchísima gente empezó en este programa. Y por sobre todas las cosas, he tenido la suerte de trabajar acá en Estadio 1 con grandísimos periodistas, porque además todos sabemos que Estadio 1 es una escuela de periodistas. Y fue muy triste cuando el programa se terminó para todos nosotros, para él también. Él en principio nos dijo que no era una decisión suya, pero que el programa no estaba bien vendido y que no, él, yo creo que fue muy triste para él y también para todos nosotros y para la gente, ¿no? Creo que para la gente fue una lástima que se acabara Estadio 1. La gente me lo sigue diciendo hasta el día de hoy en la calle. Yo les digo a ustedes, gracias. 47 millones de veces gracias a todos los televidentes, los 8 televidentes de todo nuestro bendito país. Y aquí va el final de nuestro programa final. Hasta siempre. En 1987, Julio César Sánchez Padilla presenta a Luis Cubilla, que habla de su pasaje por Peñarol y por Nacional. Peñarol y Nacional estuvieron de festejo estos días. Peñarol 1960, campeón de América. Nacional, campeón de América 1971. Y cosa notable, curiosa, increíble, hay una unión entre ambos, aunque parezca mentira. Es cosa de Ripley casi. Porque está unido a un triunfo en el 60 y en el 71, 11 años después, un nombre, Luis Cubilla. Cubilla, una satisfacción indudable, evidentemente, estar en esos planteles, ¿no? Sí, la verdad que es un recuerdo muy grato y la satisfacción y la alegría que vivimos en ese momento, tanto con Peñarol como con Nacional, fue tremenda porque lograr ese objetivo con la poca gente que somos, con todo lo que luchamos dentro del fútbol uruguayo, bueno, fue algo muy hermoso y creo que, bueno, me erizo todo pensar en la alegría que le transmitimos a la gente, al pueblo uruguayo y nosotros mismos lo que disfrutamos. Luis, ¿con qué equipo se queda de los dos? ¿Se puede trazar un paralelismo entre el Peñarol del 60 y el Nacional del 71? No, yo diría que fueron dos grandes equipos, pero sí diría de que el triunfo de Nacional fue una alegría
que mayor, diría yo, en el sentido de que Nacional estaba desesperado, que no podía lograr ese objetivo tan grande que era salir campeón de América. Y recuerdo cuando la llegada al aeropuerto, ¿verdad? La cantidad de gente que nos acompañó y la gente que salió a la calle. Pero creo que futbolísticamente los dos equipos fueron grandes equipos y también las dos victorias fueron muy importantes. Y de la victoria de Peñarol también usted debe tener un recuerdo sumamente grato en lo personal, porque el campeonato ante el Olimpia se alcanza con un empate, un gol de cabeza suyo cuando faltaba muy poco para terminar el partido allá en Puerto Sajonia, ¿no? Claro, y fue un partido muy difícil porque en ese entonces no había la seguridad que hay actualmente dentro del fútbol y fue muy peleado, muy discutido, y yo diría que hasta agresivo. Y bueno, y salimos adelante con esa fuerza moral y esa fuerza espiritual que tienen los uruguayos cuando tienen que defender algo por su país, ¿no? En aquellos equipos había dos goleadores extranjeros que marcaron época en nuestro fútbol. Alberto Spencer en Peñarol, Luis Artime en Nacional. ¿Con cuál de los dos se entendió mejor? ¿Cuáles eran sus características? Bueno, yo diría de que ellos fueron dos grandes goleadores, indiscutiblemente, y que de distinta característica, porque Alberto Spencer era más técnico que Artime. Y yo creo que también en el juego aéreo, Spencer era muy bueno y nosotros le tirábamos mucha pelota a base de centro. En cambio, Artime era un jugador rápido que nosotros le buscábamos el pase en profundidad y el toque, y siempre estaba él. O sea que nosotros lo único que teníamos que hacer es pensar en desbordar y tirar la pelota al área, porque siempre aparecía Artime para hacer el gol. Roberto Scaroni como técnico en Peñarol, Washington Echamendi en Nacional, ¿qué recuerdos tiene de esos dos hombres? Bueno, dos maestros del fútbol, dos personalidades, dos personas que a mí personalmente, principalmente Scaroni, un personaje dentro del fútbol, una persona que me ayudó mucho en mi carrera. Aún fue el que me colocó como puntero derecho, aunque yo a veces no deseaba jugar en ese puesto. Y creo que, bueno, el agradecimiento siempre voy a tener dentro de mí por esas dos personas, porque hemos logrado el triunfo, que es lo más importante en la vida. Luis, el agradecimiento por la nota y las felicitaciones en usted también, que hacemos extensivas a todos los integrantes de aquellos dos planteles que marcaron indudablemente jornadas históricas para nuestro deporte. Bueno, yo le agradezco y bueno, y esperemos que recordar con mucho cariño esa fecha y que tanto Peñarol como Nacional disfrute como si fuera un triunfo actual. Espárrago, al ataque Espárrago, que anotó el último gol del partido aquí en Lima. Espárrago marcado por Valverde y Pachamé. Espárrago a Cubilla. Se viene Cubilla por el sector izquierdo, marca para una escapó, va a entrar, entró y escapó y al ingresar en la jugada, tiró. ¡Gol! Jugaba de Comilla, cabezazo de Artime, segundo gol de Nacional a los 27 minutos de juego. Gran jugada, notable, esas que salen sin pizarrón, debiendo hombre, y se la colocó en la cabeza de Artime, como diciendo: ahí lo tenés, hacelo, que no lo podés cerrar. Cativelli, desde hace 66 años, junto a todos los uruguayos. Probá los nuevos sabores de chorizos extra Cativelli, con morrón, queso y aceitunas, que son una delicia. Con este bolsito viajaba Sánchez Padilla a los Juegos Olímpicos cuando arbitraba en básquetbol. Y ahora te cuento, ¿sabías que Tres Cruces tiene más de 35 propuestas gastronómicas? Las más sabrosas hamburguesas, minutas, pastas y pizzas, cafeterías y helados. Sumado a su nueva propuesta gourmet, que podés encontrar en el mercado gastronómico, con una amplia propuesta con tortillas españolas, comida mexicana, pizzas gourmet, sushi, pockets y mucho más. ¿Qué esperas para deleitarte con todas estas propuestas? Recordá que siempre con tu tarjeta de crédito Sonrisas de Scotiabank tenés tremendos descuentos. Tres Cruces, todo.
Ahora nos vamos a los 70 años de Obdulio Varela, cuando Julio César Sánchez Padilla se dirige a la casa, no solo a la casa, sino a la cocina del negro jefe, y le hacen una nota junto a Tilio Barrio. Hoy el homenaje es para el gran capitán de 1950, Obdulio Jacinto Varela, que nos recibió de esta manera en su coqueto y siempre acogedor hogar. ¡No! ¡No! No, no, la mañana de hoy no. La mañana de hoy de domingo así, no, todos locos. No estamos todos locos, ¿eh? No, no. No, ¿cómo le va? Está bien. ¿Cómo le va? Está grande, nieto, ¿eh? ¿Cómo le va? Está grande, nieto, ¿eh? ¿Qué haces? Ojalá que yo hubiera podido contribuir en algún momento determinado con una cosa tan importante. ¿Qué tal, Obdulio? ¿Cómo está, querido? Qué bien lo veo. Maravillosamente lo veo. ¿Cómo anda esa familia? Todo bien. Muy bien, por suerte. Yo de vez en cuando lo veo para arriba del tele. Del tele. ¿Y usted cómo está? Yo mintiendo. Usted nunca mintió. Pero estoy pegando en el palo, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Quiere decir que puede llegar en algún momento? No, estoy como pelota de cancha, pelota mano esa. No, pelota mano. Mucho tamburo estoy haciendo. ¿Sí? Sí, me parece que el negrito... Lo veo maravillosamente bien. No, vamos tirando. Se ha recuperado maravillosamente bien después del inconveniente de carácter. Inconveniente hay, nos dejo. Parece. A mí me parece mentira verlo tan bien con esto al lado, con el oxígeno. Aparentemente va marchando todo bien. Y lo que me infla un poco más, que me hace remontar un poco, es el oxígeno. Me alivia. ¿Qué le podemos hacer? 20 de septiembre 1987, 70 años de uno de los más grandes patriarcas del fútbol uruguayo. Y en este caso no hacemos cosas especiales, ni mucho menos, ya que hemos tenido la oportunidad de hacer tantas notas con don Obdulio Jacinto Varela. El cual, como él dice que él, en fin, miente mucho. Y Atilio dice que miente mucho. Si muchos pudieran mentir de la forma que lo ha hecho Obdulio Varela en su vida deportiva. Es que todos mentimos de a cierta manera, todos mentimos un poco de algo, ¿no? Porque queremos estar siempre ahí, en la balanza. En la balanza de la vida, ¿eh? Pero a veces caemos. Bueno, ¿cómo anda la cosa? Muy bien. Yo lo veo acá rodeado por la familia, por... El deporte, en fin, bien, todo deporte bien. Bien. Creo que el fútbol estaba mejorando algo, por me suerte. Me alegro porque yo estoy como el que remonta la cometa, nada más. Pero... Alcanzo el hilo. ¿Nada más? Nada más. ¿No escucha más radio? No hago no más nada porque no puedo hacer más nada. Y si miro para arriba y veo la cometa muy alta, adiós, me desmayo. Obdulio, en este caso, en este unirse de tanta cosa, de tantos años, de esta seriedad y esta broma continua que usted le hace a las cosas del fútbol y a las de la vida, además, tomándosele con una filosofía muy, muy peculiar, hoy en este momento en el cual usted ha pasado por situaciones muy difíciles, ¿cuáles son los mensajes de verdad, sin las bromas? El mensaje de verdad es que yo creo que ninguno de nosotros tenemos que perder... ¿Cómo le voy a decir? La esperanza. Ni en un segundo podíamos perder eso. La esperanza de que mañana pasado podamos tener un Uruguay como el que merecemos. No una tierra, sino un Uruguay como el que merecemos. Y que sepamos respetarnos un poquito más. Que sepamos respetarnos, que corramos un poquito para atrás. Si se quiere, en la vida, que yo sé que para atrás no podemos correr ninguno, porque no, nadie quiere correr para atrás. Todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere correr para adelante. Pero hoy en día creo que estamos demasiado ligeros. Creo que hoy en día le estamos ganando a Mario Fallo, ¿eh? Le estamos ganando a un montón de campeones que han tenido récords sudamericanos. Y nosotros yo creo que en 100 metros... estamos batiendo récord. La gente se puso muy ligera, muy ligera. No sé, sería lindo el mensaje a la juventud también. Por eso. El mensaje a la juventud, que yo no sé por qué. ¿Qué hay ahí? A ver, ¿dónde está la escuela? ¿O se olvidaron de las escuelas?
nuestras escuelas de barrios y se olvidaron de hacer amistad, de encontrarse en un barrio, que son barrios. Y eso lo hemos perdido. Parecería que nosotros ahora nos olvidamos de todo y saltamos tejido por tejido. Entonces no reconocemos nada, de quién es la casa de aquel, de quién es la casa de este, de quién es la casa de este. Somos todos pianistas al final. Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar, los clarines que dieron. Cuando Gambetta agarró la pelota con las manos en el final del 50, los uruguayos quedaron helados. Y hablando de helados, ahora podés disfrutar y saborear un helado sin culpa. Crufi y su línea Light te lo hacen posible. Probá el delicioso flan con salsa de dulce de leche en sus dos presentaciones, de litro y su nuevo vasito individual sin azúcares agregados. Y menos calorías. Crufi, cerca tuyo, siempre. ¿Conocés Bonus, el club de beneficio de seguros Sura que siempre te da más? Sumá puntos y canjealo por lo mejor en tecnología, vale de compra y mucho más. Registrate en bonus.segurosura.com.uy y empezá a disfrutarlos. Segurosura, más que una aseguradora, una solucionadora. Segurosura presenta Los Solucionadores. Hoy, beneficios. Solucionadores, ahora. Nuestros clientes necesitan beneficios. En Segurosura somos especialistas en darte soluciones. Por eso, si sos cliente, podés acceder a increíbles beneficios con nuestro Bonus Club de Beneficios. Ingresá en bonus.segurosura.com.uy. Regístrate ahora y empezá a sumar puntos. Segurosura. Más que una aseguradora, una solucionadora. Desde el momento que Estadio 1 comenzó hace 17 años al presente, nos llena de muy particular alegría. Lo único sí que hace 17 años no tenía los cabellos tan blancos como hoy los tiene. ¿Está peludo? Él no lo hace. Sí, en este día tan especial que estamos viviendo con Obdulio, me parece que en sus 70 años hay que hacerle también una especie de homenaje a su familia y principalmente a Catalina, a su familia y principalmente a Catalina. Por haberlo aguantado. 40 años que tiene aguantado, no, agarré. Porque creo que mucho ha sido en su vida ella, ¿no? Y ya que estamos acá. Aguantar a ella y aguantar a aquel loco que está allá, bueno, yo lo pido. Bueno, a aquel loco que está allá. Rosa, hay que aguantar a los arqueros también. Y queremos venir. Mamá mía, querida. El nieto y la hija de Obdulio, vamos a. Por un día por dímense. Dímense. No gordo más, que vas a plantar como una comer, una pelota. Ahora, miren qué nieto tiene Obdulio, ¿no? Ahora, qué pinta, ¿no? ¿Eh? ¿A está ahí, no? Tu madre te fue a buscar. Y esta es la otra, la nieta. ¿Eh? La nieta de Obdulio. La hija. Pero sin vergüenza. Creo que esto es lo lindo, llegar a los 70 años así con la familia, que es un poco lo que usted hablaba recién de la escuela. Bueno, yo hace rato que llegué a los 70. Yo tengo doble 70, porque tenerlos a ellos... La viviste doble. Bancarte a vos, mira que... ¿Cuántos años tenés tú? Yo 15. ¿Y tú? Ahora el 25 o 16, ahora el viernes este. Muy lindo esto en cuanto a lo que es el aspecto de orden familiar. Además, la felicitación para la hija de Obdulio y de doña Catalina por la belleza de sus hijos desde el punto de vista físico. Además, esperemos que desde el punto de vista intelectual lleguen a tener, bueno, la actitud que vuestro abuelo ha demostrado para nosotros desde antes del 50. Porque todo el simbolismo lo traemos precisamente al capitán de la selección campeona del mundo de 1950. A usted, no sé si te das cuenta que estoy tratando de usted y todo, ¿no? Porque para hacer la nota más seria, además, ¿no? Sí, que vamos a tratar de... Sí, una cosa muy especial. Tiene connotaciones muy especiales, lo de la familia, los 70 años, el momento que él vive.
¿No me traes una torta que tengo por allá? Sí, ah, por favor, que es muy importante, porque es una actitud de un amigo, de otro amigo que es Sebastián Bauzá, que fue hombre de fútbol y vinculado a Bellavista durante tantísimos años, que ha querido estar presente con ustedes, a efectos de que este recuerdo... ¡Qué preciosa que es! ¡Pajarito! Y a propósito... que te están cambiando, ¿eh? No, lo hice a propósito, aunque parezca mentira, pedí a propósito que no fuera muy oscura la cosa, ¿no? No, porque si seguro después no lo vemos, ninguno de los dos. Si no, lo que también no andaba, no funcionaba, ¿no? La expresión de movimiento que tiene retrato de... ¿Qué me di? De Liondor y de Estadio 1, pretendiendo estar junto a ustedes. Esta foto, cuando se estaba creando la Torre de los Homenajes en 1930. Y hablando de crear, te cuento una nueva creación, Cavas de la Tahona. Los 30 años de experiencia de la Tahona creando bienestar, comodidad y seguridad familiar. Hoy se ponen a servicio del nuevo barrio, Cavas de la Tahona, concentrando los mejores elementos de todos sus proyectos para crear este lugar único donde crecer y vivir. Cavas, una fusión de lo mejor de la Tahona. Pero no puede. ¿Y qué? El generito quiere, pero no puede. Señoras, señores, sería para hablar horas con él y creo que usted estaría complacido de que así fuera. Pero ¿es momento hoy de hacer rememoraciones futbolísticas o solo es el hecho en sí de estar presente en un acto muy significativo para quienes queremos al fútbol de quien ha sido uno de sus grandes patriarcas, como lo es Obdulio Jacinto Varela? Creo, Julio, que lo más importante que tiene esto es que nos acordamos de Obdulio. Yo apenas lo vi jugar una vez cuando la cruzada del doctor Caritat, pero conservo por él un cariño muy especial que yo creo que él lo ha sentido, porque la visita a esta casa no es ocasionalmente cuando cumple año o cuando llega el 16 de julio del 50, sino que venimos con bastante periodicidad a saludarlo, a saber cómo está. Y hoy la posibilidad que hemos tenido de presentar a la familia de Obdulio, porque esta no es una nota futbolística, es una nota de recuerdo y de agradecimiento de Estadio 1 y de Canal 4 a usted por lo que ha hecho por el fútbol uruguayo, porque creo que la gran contra que hoy tiene... Ahí está. La gran contra que tenemos hoy los periodistas y fundamentalmente los jóvenes es que nos olvidamos de la historia. Y la historia son ustedes, que son los que... Yo he leído cosas suyas, Obdulio, en donde usted habla de los que... sus antecesores, de Nasazzi, de Sea. Leí anoche una cosa que usted decía, una nota que hizo Antonio García Pintos, lo que le había enseñado Sea cuando lo llevó con Sisto González al sudamericano del 40-41, que le ponía dos palos y le enseñaba a patear, y usted decía, este viejo se reía, y después vino Sea y le pateaba mejor que usted, y usted ahí comprendió la importancia de ese maestro. Y creo que el fútbol de hoy, lamentablemente, hoy los olvida a todos ustedes que son los verdaderos maestros y los que usufructuamos la gloria que ustedes conquistaron. Y queríamos por eso presentarlos, no sé si Gabriel tomaste allá, aquel señor es el yerno. Arrímate, por favor. Es el yerno de Obdulio. Muy buenos días, mucho gusto en saludarte, mucho gusto. Gracias, mucho gusto. Encantado, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el perro? El perro, antes de que no se olviden, ¿cómo se llama el perro? Sheila. Es una perra. ¿Qué decía Obdulio usted? ¿De quién es? Que no, nadie tiene culpa de nada absolutamente sobre la cuestión del deporte, porque te fíjese que todavía se está por aclarar el asunto de México. Se quedó en el hielo. Y fuimos a cruzar la cordillera y lo quedamos en Pantanao. Cuando las cosas son tan duras a veces, es preferible
sepultarlas de pronto para poder hacer mejor el futuro? ¿Para qué? Tenemos que verlo eso, tenemos que hacerlo recordar a la juventud lo que se hizo también. ¿Y por qué vamos buscando la cantera? A pesar de que con este oxígeno que tenemos al lado pero lo vemos en este día de domingo 20 de septiembre, fíjese, maravilloso. Gente, ¿cómo no a usted? Si tengo a toda la familia acá. Mil gracias. Muchas gracias. Por todo lo que ha hecho. Muchas gracias por todo usted. No, también, a usted. Por todo lo que ha hecho manteniendo a este rezongón, porque es un rezongón. Tiene razón. Tengo razón. Tiene razón. A este rezongón en el cual sí simboliza la gran parte de la historia de nuestro país futbolístico. Señor. Mala fresca, señor. Se equivocó. Vamos a terminarlo de una manera muy peculiar. Se agrega la hija de Atilio, se agrega el fotógrafo del diario que está detrás, se agrega nuestro camarógrafo, nos agregamos todo. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Obdulio, que los cumpla feliz. Atilio, muchas gracias. Este es el final de este recuerdo para un gran campeón, para el campeón de 1950, para el señor Obdulio Varela, en sus jóvenes 70 años y que por mucho tiempo lo sigamos teniendo. El homenaje de todo el equipo de Estadio 1, el programa deportivo del Uruguay. Mirá lo que tengo acá, en mis manos. Este banderín estuvo en las manos de Obdulio Jacinto Varela aquella tarde del 16 de julio de 1950 en el Maracaná. Hay fotos que testifican esto, ¿verdad? Encontrá tu tesoro. Lo buscás en Instagram, podés encontrar no solo este banderín, sino una cantidad de cosas más. Encontrá tu tesoro. Así, pones en Instagram, buscador, y vas a ver, entre otras cosas, como este espectacular banderín que estuvo en la famosa final del Maracanazo. ¿Tenés documentos que necesitan firmas urgentes? Con IDFirma podés firmar digitalmente y solicitar firmas a terceros con la misma validez legal que una firma manuscrita, ahorrando tiempo y costo de traslado e impresión. Comenzá a firmar digitalmente con la seguridad y el respaldo de Habitab, ahora mismo accediendo a firma.id.com.uy. ¿Se acuerdan de la bubucela? Casi 14 años pasaron. Ahora nos vamos a ir un poco más atrás en el tiempo. Vamos a hablar con Obdulio Trasante, de Central, de Peñarol, de Uruguay. Dale. Mi comienzo en el fútbol siempre digo, en una familia futbolera que me crié, allá en Juan Lacase, y con el nombre que me puso mi viejo, Obdulio Eduardo, y me crió para que yo llegara a jugar en Peñarol. Digo, y bueno, tenían todo, me hacían mi madre, Margarita, y mi viejo me daban todo para que yo fuera creciendo futbolísticamente. Y la primera vez que agarré una copa fue a los 8 años, y ahí mi padre dice, vas por buen camino, seguí así. Y bueno, y uno se acostumbra a veces a lograr metas y objetivos. Y después, en el año 76, algo parecido como el Vasco, fue también la selección uruguaya a jugar allá, a Juan Lacase, y yo jugué, y en aquel proyecto de Raúl Bendangur, también casi quedó en esa selección, pero justo como trabajaba en la construcción allá en Juan Lacase, me lesiono de ciático. Ahí no pude venir a Montevideo y me quedé con esa chip. Después me viene a buscar Peñarol. Me viene a buscar a Peñarol para la cuarta y la quinta. Y yo pensando que venía para el primero. Digo,
ya, yo en la casa jugaba ya en primera, ¿no? Con 14 años jugaba en primera. Y cuando me dijeron va cuarta a la quinta, digo, no, no, cuarta a la quinta no. Yo me quiero pelear el puesto con Luis Garisto, con Nelson Acosta, Ramón Silva. Y esa era mi sensación, las ganas que yo tenía de llegar a Peñarol. Y ya cumplí el sueño a mi familia. Entonces le dije que no. Y ahí, bueno, mi viejo me dijo que no también a laburar. Y me fui para la casa de mi abuela y después de la casa de mi abuela, con otro amigo, que también jugaba en la selección de Juan Lacase, decidimos venirnos para Montevideo. De ahí tuvimos un año y pico trabajando, también la gente central español me vino a buscar para el inferior y no quise ir, sino había ido a Peñarol en el inferior y no iba a ir a central inferior. Bueno, hasta que el año 79 nos decidimos con un grupo de amigos y compañeros de la Liga Palermo, de Talleres Unidos, decidimos ir, que ya habíamos salido campeones del campeonato de verano, dijimos, vamos a Central. Y fuimos a Central. El técnico era 100 Gramos Rodríguez y Eliseo Álvarez. Y imagínate cuando vamos, que veníamos los campeones del barrio Sur y Palermo, lo pone el primero de Central. Y en 45 minutos, 50 minutos, creo que lo comimos como 20 goles. Dije, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? Me agarré y me fui para el vestuario. Y ahí vino Eliseo Álvarez. Y me dice, usted no tiene que estar en el vestuario, usted tiene que estar arriba. El técnico quiere hablar con usted. Y yo digo, no, no, no. No, usted tiene que ir allá. Dije, así fue. Y fui, digo, para que me diga, no venga más, muchas gracias. Y entonces, dice, ahí éramos más o menos como 70 aspirantes en Central. Y dice, usted se va a quedar. Cuando me dijo usted se va a quedar, y a otro compañero que había ido conmigo, Daniel Arce, los dos que quedamos, de 70. Y bueno, dice, ahora vamos a hacer una práctica de fútbol. El primero contra los suplentes. Y ahí estamos en los suplentes ya. Habíamos venido aspirantes y en un par de horas estábamos con los suplentes. Y me dice, mire que usted solo, me dice 100 Gramos Rodríguez, usted solo no puede con todo un equipo. Se corrió mucho, juega bien, corrió mucho, pero solo no puede. Y ahí ya me agarró Eliseo Álvarez, me pasó la mano por el hombro. Y yo, cuando me dijo quién era, me acordaba del Mundial de él, de 66. Le había jugado fracturado, todo lo demás. Digo, si este me abraza, digo, algo me vio. Y bueno, y ahí por suerte arranco ya en... Eso fue un martes y el viernes ya había pedido pase para Central. Y el otro fin de semana empieza un campeonato cortito que lo ganó después de Huracán Buceo, que terminó campeonato de primera, terminó en diciembre. Y en marzo ya Huracán Buceo estaba de vuelta en ese campeonato cortito. Tuve suplente el primer partido. Me acuerdo que fue contra el Salud. Y se lesiona el lateral izquierdo. Se lesiona el lateral izquierdo y habían otros laterales y 100 Gramos Rodríguez decía, mándenme a ese. Porque no, estamos en la tribuna nosotros. Y el técnico estaba del otro lado. Y ¿quién? ¿A vos? No, a vos. No, no. Levanto la mano yo y dice, sí, venga. Cuando llego me dice, ¿se anima a jugar de lateral izquierdo? Queríamos jugar de lateral izquierdo, de golero, de 9, como decimos. Y bueno, fueron 65 minutos nada más de suplente. Y bueno, después de ahí empecé la carrera, ¿no? En el año 87, en los 50 años de Huracán Buceo, se jugó el partido Huracán Peñarol en el Parque Huracán Buceo. Se sacó unos cuantos hombres de encima, Perdomo. Está inhabilitado Coquito Rodríguez. Coquito. Paz, Picún. Y penal había sancionado el árbitro. Había sancionado penal porque no hay ley de la ventaja en el penal. Lo había... Herrera,
Picún en el arco, Herrera, gol. ¡Gol! De Peñarol, minuto 44, José Herrera. Peñarol 1, Huracán Buceo 0. Feliz aniversario, feliz primero 50 años. Sánchez, Julio, Nicolás, te entrega una plaqueta que dice Estadio 1 al Club Social y Deportivo Huracán Buceo, con sincero reconocimiento a sus 50 años de proficua actividad deportiva, en 1987. Bueno, está de más decirte que vuelvo a agradecerte por esta amabilidad de tu parte. Omití una cosa, haber agradecido también al Club Atlético Peñarol haberse prestado para festejar, o para comenzar a festejar, diría yo, porque Huracán tiene planificado que esto sea el comienzo de 30 días, donde queremos aquella afición playera que en un momento supo llenar el Estadio Centenario, tratar de reintegrarla. Sacate las ganas, tomá Grapamiel Vesubio. Grapamiel Vesubio, 107 años del mejor trago uruguayo. Nos vamos al show de goles del año 1981, fecha 13. Francescoli, Cascarilla, Hildo Maneiro. ¿Dónde se grababan? Acá. Al comienzo de la segunda etapa, Alves comete penal contra el delantero Bohemio y Francescoli descuenta para el conjunto de Wanderers. Estaban 3-1. Y viene el tercero. Corrida de Vica, levanta la cabeza, se la pone a Morales. 3-1 es el marcador. Nacional derrotando a Bellavista en la apertura de la séptima fecha. Pero viene el empate. Pelota al área. Saltan varios. Hildo Maneiro cabecea la pelota contra el lateral izquierdo, marcando el empate. Ahí está la alegría de Hildo Maneiro, que reaparecía en Progreso. Llegamos al final de este primer programa. Espero que le haya gustado y haber repasado toda esta historia, este comienzo de estos 47 años de archivo que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Espero que sean uno más de los 8 y nos encontramos el próximo lunes.